Yo llegué a Buenos Aires en 1966, ¿no? De manera tal que tengo más años viviendo en Buenos Aires que viviendo en Pringles, donde yo nací. En realidad tampoco nací propiamente en Pringles. Yo digo que nací en Pringles porque a los 3 días de nacido me llevaron a vivir ahí, que era, de ahí era mi familia, ¿no? Yo nací acá porque mi madre tuvo que venir por el tema del parto, no sé cómo fue. Y casi nací dentro de una sala de cine, cosa que es bastante anecdótica pero interesante. A los pocos días me llevaron allí y después, cuando tenía 18 años, digamos, llegué acá de vuelta. Con un solo viaje que tuve a los 7 años, que fue increíble para mí, con mi padre viajamos desde allá, en esos trenes, lentejitas, muy, muy lentos, que venían pasando por todos los pueblitos. Duraba todo un día el viaje hasta llegar a la noche a Buenos Aires. Y esa fue la única vez que vine, a los 7 años. Después vine a los 18. Y a los 18 años encontré una ciudad única, maravillosa, que no, de la que no me puedo desprender. O sea, pienso que alguna vez voy a escribir sobre Buenos Aires, porque yo siempre tuve esa, como todos los provincianos, ¿no? La pregunta que me asaltó siempre fue: ¿soy pringlense o porteño? Vos me preguntabas acerca de la relación entre misterio y secreto, que yo trato en el libro Nacen los Otros, y qué era del orden de lo secreto y qué del orden de lo misterioso. Yo tomo un ejemplo de misterio y de secreto, como diciendo, el secreto es lo que tiene una fórmula, ¿no? Por ejemplo, el secreto de la bomba atómica es la fórmula, ¿no? Para hacerla, ¿no? Mientras que el misterio de la vida, qué hay más allá de la muerte, eso no tiene ninguna fórmula y no se puede saber, ¿no? De todas maneras, precisamente yo creo que la poesía está dentro del orden, sin duda, dentro del orden de lo misterioso. Precisamente porque se mueve siempre dentro de la, muy cercano, diría yo, me atrevo a decirlo, ¿no? Muy cercano al inconsciente. Es decir, la poesía es lo más cercano a una época muy, muy original, muy primordial, ¿no? Muy ligada a lo uno. Y me parece que ahí es donde se produce todo esta idea de lo misterioso. Yo me atrevería a decir que quizá de una manera un poco vanidosa, ¿no? Que uno siempre piensa el lenguaje, las palabras, o el mundo de la logosfera, en todo caso, el mundo de palabras con el que trabaja, siempre como un ámbito de lo peligroso. Pero no es una cosa quizá que consciente, uno me parece que lo vive inconscientemente, sobre todo el poeta. Cuando habla, por ejemplo, de la trampa, ¿no? De la trampa de las palabras, ¿no? A veces Octavio Paz lo sugirió, a veces Bonfoy habla de la trampa del umbral, ¿no? O del señuelo del umbral. En el caso de Bonfoy me parece que está mucho, también se va un poco más allá todavía, y está ligado también a esta idea de lo misterioso, es decir, como que el lenguaje, hay como un entronque con la divinidad o con la idea de una divinidad, que no es el caso de Bonfoy precisamente, pero sí en el caso de Wittgenstein, por ejemplo, cuando señala como lo divino lo que está más allá del lenguaje, ¿no? Entonces, digamos, me parece que ahí la desconfianza que nosotros tenemos en el lenguaje puede ser la misma desconfianza que le tenemos a la muerte. Bueno, esto lo traje de mi pueblo, son las libretitas donde yo escribo, y lamentablemente, como las voy pasando a mi computadora, las tengo todas bastante desordenadas. Solamente le he puesto una etiquetita con el número, bueno, y acá adentro
¿Ves? Normalmente escribo, ¿no? Escribo así y después, bueno, las paso. Empiezo siempre las libretas de los dos lados. De un lado y de otro, cuando llego al medio, bueno, ahí ya termino. Bueno, esta no está empezada de los dos lados, pero bueno. Una cosa del fetichismo literario o poético. Este es del 92, ¿ves? Esta libretita está bastante vieja. Curso de peluquería y curso de estética. Aparece así dentro de la. Voy a tomar. No los hice, como ustedes se habrán dado cuenta, no hice el curso. Y normalmente paso las libretitas acá. Acá, igual, bueno, en mi lugar de escritura. Soy una especie de escritor paranoico, ¿no? Pienso que les puede ofender de lo que escriba, que les puede gustar. Y pienso a veces en mis lectores, porque, bueno, a lo largo de todos estos años, por fortuna he tenido algunos lectores. Entonces, esos lectores a veces me llaman o me dicen cosas. Entonces, en base a eso, yo también a veces pienso en el lector. Digo, bueno, esto. Así como César Aira se ofende mucho con los lectores que se ríen en sus novelas, que se ríen y que les produce risa episodios de sus novelas, yo también a veces siento desconfianza de ciertos momentos, ¿no? De ciertas palabras, ¿no? Te voy a leer un poema del inicio de mi nuevo libro que está por salir en Losada, que se llama Noche y Día, ¿no? Le puse ese nombre porque en realidad es la fusión de un pensamiento acerca del día, ¿no? Y del carpe diem del poeta Horacio, y también un pensamiento que se unió después del carpe noctem, es decir, del continuum que se genera con las noches, ¿no? En el caso del libro de Las Mil y Una Noches, en el caso de los libros de Luciano, del libro de Los Muertos de Luciano, es decir, todo lo que se puede dar como noche, porque sabes que la noche también tiene un prestigio enorme entre los santos, ¿no? Entre San Juan y Santa Teresa y sobre todo San Ignacio de Loyola. Bueno, entonces, digamos, hice como un librito que mostrara estos dos aspectos. Como ves que soy muy trabajador en eso, de que una vez que le caso el hueso temático de un libro, no lo abandono fácilmente, ¿no? Que la noche no nos preguntara nada, que solo las lámparas encendidas para los amigos dieran cuenta de un afecto remoto y excesivo, que no pudiera medirse el tiempo que guardó esa promesa, el gesto ciego de la intimidad, tan espontáneo que ya no nos pertenece, que el silencio fuera el secreto de una anécdota y que la anécdota fuera tan insignificante que en su aparente oscuridad durmiera como un grillo. Que lo que no sabemos qué es advenga para todos, fingiendo todos saber que no lo saben. Ellos preguntaron, ¿cómo será esta noche? ¿Qué fin tendrá esta noche? ¿Próspero o adverso? No es fácil, ¿no? Es lo que generalmente aparece como una epifanía, casi. El título es como. Sin embargo, a veces los títulos son bastante feos. Bueno, vamos a escribir el título, ¿no? Le vamos a poner un título entre antiguo y moderno. Elogio de la presencia.